Yo tengo tantas mujeres que me equivoco al nombrarlas. Hoy tuve que enumerarlas para saber con certeza cuando le toca a Teresa y saber cómo llamarla. Ayer por llamar a Carla, creo que llamé a Daniela, pero llegó Micaela y demás atrás su lema. Para no tener más problemas, dejé a la pura Manuela. Es tan humilde Manuela, vida, es sumisa y es prudente. Es como un adolescente, a nada pone reparo. No usa perfumes caros, solo agüita y detergente. Ella es muy condescendiente, por eso es la más mimada. Nunca se enoja por nada, jamás se oye protestar. Es como un buen militar, pa' toditas las paradas. Yo diría abnegada, una chica muy completa. No hay que someter en la dieta, además es tan bondadosa, pero se pone nerviosa, ni el más fuerte la sujeta. Todo el mundo la respeta, porque es de armas tomar. Ella sabe dialogar, aunque es sorda y es muda. También un poquito ruda cuando debe aconsejar. Yo quiero felicitar a esta noble damisela. Ella por mí se desvela en forma incondicional. Y cuando se siente mal, manda a su hermana gemela. De mi adorada Manuela, algo más quiero agregar. Ella es muy particular, de un sentimiento tan puro. Por eso yo estoy seguro que nunca me va a engañar. Bueno, dame caballero, ya le mostré lo que es un poquito mi trabajo, que espero haya sido de su agrado. Si alguien se sintió incómodo, por supuesto, le pido mi disculpa. Pero no hay otro medio, no tengo otro medio para ganarme la vida, así que gracias a todos ustedes por su atención, por su comprensión. Que tengan todos felices fiestas patrias, si no los vemos antes, como le dije, son los feos, peor para ustedes. Muchas gracias a todos, solamente 1000 pesos, si dice que se sea, podemos pensar en cualquier colaboración para mí, igual es importante. Muchas gracias a todos. Felices fiestas patrias de paz.